El cantante puertorriqueño Ricky Martin dijo: si Dios puso la manzana, fue para morder. Ay, Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Me imagino que está hablando de la mordidita, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Después de la primera sesión, me dolía mucho la boca. Es algo horrible. Y el señor quería más y más y más, y yo ya no podía. Yo la contraté a ella para que me quitara los dolores. Lo que me hizo, me ha vuelto un enfermote. Es una asesina. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Andrea, estás demandando a Antonio. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo a demandar a este señor por $7,000. Una, porque hizo un desastre en mi negocio. Y dos, le quiero poner un restriction order. Una orden de alejamiento. Correcto. Ok. Bueno, pues explícame, ¿qué tipo de negocio tienes? Yo tengo un lugar de spa, hacemos masajes. Ok. Y de principio mi lugar estaba funcionando, pero el negocio se vino para abajo. So, yo pensé, me puse a pensar, ¿cómo es de que puedo levantar mi negocio? En Los Ángeles ahorita está mucho de moda lo que son los masajes de la boca. ¿Y qué son los masajes de la boca? Es que vas mordiendo lo que son el oído, o sea, la espalda, y lo que hacen es de que te relajan. Si tú estás muy tensa. ¿Mordidas? Si sí, son como, o sea, nomás son, no son como muy fuertes. Es poquito, nomás para relajar tu cuerpo. Pero tú me estás diciendo a mí que hay un masajista. Correcto. Que aparte de dar el masaje, como parte del masaje, te muerde. Sí, pero no es una mordida así dura. No, ya entiendo, son mordiditas suaves, uh-huh. Pero son mordidas, te está poniendo la boca. O sea, uh-huh. Tú estás poniendo tu boca uh-huh. En la piel de un cliente. Correcto. Ok. Sí, so, lo que nosotros hacemos es eso de que todo el cuerpo y ya entró este señor. Y yo lo vi. O sea, que tú incorporaste esta técnica. Correcto. En tu spa. Sí. Para subir la clientela, etcétera. Sí, y funcionó. Hace 4 meses empecé y funcionó. Mucha gente salió muy contenta y todo ha estado bien hasta que entró este señor y él entró y lo vi como que muy cansado, con mucho dolor. So, siendo dueña yo, le ayudé y lo recomiendo, o sea, que tomara las sesiones y le di 10 sesiones. Por 150 cada una, que fue en total 1,500. Lo que valía. So, al yo darle la primera sesión, empezó que de la oreja, y al yo morder la oreja, él me empezó a decir, dime cosas, y yo, o sea, lo ignoré, yo seguí sí, con el masaje. Sí, cositas lindas al oído, para hacerme sentir bien. Yo seguí con el masaje, obviamente profesionalmente que soy, seguí con el masaje, y luego al yo llegarle al club, él me dijo, lámbame. ¿Dónde le llegaste? ¿A dónde? A las pompis. A las nalgas. Sí, a las nalgas. Ajá. Él me dijo, lámame. Yo le dije, no, o sea, yo seguí respetuosamente, terminé la sesión porque yo a ese momento me sentía muy incómoda. Le dije, o sea, este lugar es profesional, no es nada que tiene que ver con el sexo, nada, o sea, puro profesional. Es un masaje para que se relajen. So, yo terminé la primera sesión, él regresa y a este momento, o sea, mi boca, o sea, me dolía mucho porque, o sea, tiene la piel como elefante, muy dura. Y obviamente yo pues soy muy tierna, o sea, decidí al momento que él llega de darle un masajista que, o sea, es la mejor que tengo, so, se la di, ella sigue el proceso y de repente yo entro porque escucho golpes, gritos, so, yo voy entrando y estoy viendo que el cuarto es un desastre. O sea, él golpeó a la masajista, la aventó y rompió todo y yo por eso vengo a demandarlo. Porque después de que, o sea, hizo ese desastre, yo le hablé a la policía y obviamente, pues, le hicieron que tuvieran que hacer y él siguió yendo a mi lugar y me dijo, tienes que terminar esto, yo quiero que tú lo hagas. Y le dije, no, o sea, yo ya no lo voy a hacer. Si quieres, alguien más se lo puede hacer. Pero a mí me estaba diciendo muchísimas cosas que no iban, porque obviamente mi lugar es un lugar de spa. No es nada que tenga que ver con sexo. Prostitución, ni sexo, ni nada. Y él estaba llevando a las cosas a otro nivel. Exactamente. Y yo por eso quise retirarme mejor, pero todavía seguir con las sesiones, pero que fuera alguien más. Yo te pagué por un servicio que tú no terminaste.
Yo, como le dije, si él gusta, alguien más se lo puede hacer. Pero oye, yo de mi ¿él parte, firmó un ya. contrato contigo? No. No había, esto fue todo de palabras. Correcto. O sea, que no había un contrato que decía que tú eras la única masajista que le ibas a dar el masaje, que tus servicios eran exclusivos. O sea, él iba al spa y el masajista que le tocara era el que le iba a dar las mordiditas. Exactamente. Fue la única persona que yo vi cuando fui al spa de ella que le entregué el dinero. Ella fue la que cogió los $1,500 No, 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 entienden, pero no hay un contrato de exclusividad de que ella era la única masajista. O sea, tú no tienes un contrato que me dice eso. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver un clip de noticias, porque esto suena descabellado, señores. Yo no sé si a ustedes les suena tan descabellado como a mí, pero yo me hago masajes y no sé cómo aceptaría que el masajista me mordiera. No sé. Veamos este clip de noticias. Su nombre es Dorothy Stein y se ha hecho famosa por su inusual técnica de masajes que incluye sin ningún costo extra morder a sus clientes, entre los cuales ha tenido grandes estrellas de rock y además deportistas que necesitan terapias profundas. Todo empezó cuando Dorothy tenía 5 años de edad y su mamá le decía que sus manos no eran suficientemente fuertes y le decía muérdeme, muérdeme, y aunque sonaba algo extraño, era magnífico. The reason why my clients are... Tiempo después quería conseguir entradas gratis para los conciertos de sus artistas favoritos de rock, y por esta misma razón sus clientes empezaron a ser celebridades a los que quería conocer de cerca dándoles mordidas suaves o sensuales. De esta manera logró disfrutar de más de 3,000 conciertos sin pagar. Ya estando en confianza, Melina le pregunta a Dr. Dodd si han pasado accidentes con las mordeduras o situaciones incómodas. Y ella comenta que en ocasiones han habido casos de excitación en hombres o mujeres. Le ha tocado ver cicatrices, escuchar sonidos desagradables, pero ella no hace caso, es parte del trabajo. Eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí. Voy a hacer un receso para ver si tengo alguna cosa que decir después, porque esto me parece descabellado. I love it, doctor Apolo. I know you love it. I can see it. No. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta respondes a la demanda. ¿Cómo no? No se vaya. Con mucho gusto. Y cuando me viro, es un hombre dándome un masaje. Ahí me volví loco. Me dicen la pitbull a veces, mis clientes favoritos. La asesina. Caso cerrado. Caso cerrado. Andrea demanda a su cliente Antonio y le exige la suma de $7,000 por daños y perjuicios ocasionados en su spa. Además, quiere una orden de alejamiento para que este no se acerque más a su negocio. Correcto. Ok. ¿Cómo respondes? Muy buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí delante usted. Déjame explicarle lo que pasa. Yo soy rastrero, tuve un accidente bien malo. Fui a varias clínicas de accidentes, etcétera, etcétera. Me habían hablado de una clínica, un spa, que estaban haciendo unos tratamientos para hacerte unos muscle relaxing a base de mordida. So voy, investigo en internet, voy al spa de ella y me siento a hablar con ella. Y me dice el procedimiento que ella hace. Me dice, mira, señor Antonio, nosotros cobramos aquí 150 por cada visita, por 10 son $1,500. Y le dije, bueno, yo te pago por tu servicio. Y entonces ella me mete en un cuarto, me hace quitar la ropa, me pone una toalla, boca abajo, porque nada más es un hueco que tú nada más ves para el piso, tú no la ves ahí. Empieza a darme el masaje, me empiezo a sentir un poco relajado, me empieza a morder la orejita y le digo, mi amor, háblame en el oído, dime cositas ricas, porque yo soy cubano, yo tengo la sangre cubana. ¿Pero qué tiene que ver eso con un masaje? Ya tú como que malinterpretaste el concepto. Porque una cosa es el masaje con la mordida, y otra cosa ya tú le estás exigiendo a ella que sea tu amante. Yo no sé qué es. O sea, yo nada más le dije que me dijera cositas lindas en el oído, ¿tú me entiendes? Para hacerme sentir bien. Yo voy ahí... Estaba faltando al respeto. No, pero ¿cómo que el respeto? ¿Tú aceptaste el dinero mío cuando yo te pagué los $1,500? Sí, pero aceptó tu dinero para un masaje, no para decirte cositas lindas al oído y ver si la chica no tiene nada que decir. Bueno, qué bonito doctora, al oído. Explicar. Cuando yo entré a su negocio, yo soy un veterano, yo tengo 52 años. Esto es una titi, un bombón de chocolate. Y me volví loco. Y entonces dije, bueno, llama la mordidita tú. Aquí está el problema. Ya estamos viendo los problemas por donde viene. ¿Tú me entiendes? Llama la mordidita tú. ¿Qué pasó cuando ella llamó a la policía? No, entonces voy a la segunda visita. Ajá. ¿No? Y me tomé una pastilla para el dolor. Yo me tomo una pastilla para el dolor para relajarme. Entonces voy a la segunda visita
y me acuestan boca abajo y entonces y de pronto una mordida, como si fuera un tiburón que me mordió. Mm. Empezar a gritar, ¡ay, qué dolor! Y me muerdo otra vez. Entonces, hacia abajo, tú puedes ver lo que está abajo de ti. Vi una pata de un hombre, una pata de una jirafa. Mm. Y cuando me viro, es un hombre dándome un masaje. Ahí me volví loco. ¿Por qué? Porque me acomplejé, doctora. Yo soy hombre 100%. A mí no me gusta que ningún hombre me toque. Yo hice un trato con la señorita. Los hombres masajistas. Es más, los hombres usualmente aprecian más un hombre masajista que una mujer. Porque tiene más fuerza para moldear, modular y masajear el músculo. Yo soy un veterano, pero veterano de la calle con las mujeres. Nada, pero tú no estabas buscando masaje. No, no, exactamente. Tú estabas buscando otra cosa. Entonces, doctora, déjame explicarme cómo termina esto. Terminó el caso, me llevan preso, me pusieron fianza, me sacaron de la cárcel. Claro. Terminé en un hospital. Ajá. Me sentía mal y me llevaron para emergencia y me hicieron un análisis de sangre, me hicieron X examen. El doctor viene para atrás y me dice, mira, señor Antonio, tengo una mala noticia para ti. Tienes hepatitis B. Mm. Dije, ¿cómo? Me dice, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has tenido una relación con alguien últimamente? Yo hace tiempo no tengo relación con mi mujer porque después del accidente no soy ni una cuarta parte de lo que era. Qué raro, entonces, porque me acabas de decir que eres tremendo tigre y qué sé yo, y que tú eres cubano. Entonces, ¿y con tu mujer no? Entonces, doctora, el doctor me dijo a mí que hay dos maneras que se coge el hepatitis B. Número uno, sexo, el sexual. O número dos, a través de boca, de la saliva, a la sangre. Entonces, voy para atrás y le digo lo que me pasó y le dije, mire, yo te pagué a ti, yo quiero mi servicio, que me lo termines tú. Entonces ahora no me quiere dar nada. Es que yo no estoy diciendo que no se lo va a dar, se lo va a dar otra. No, pero yo no quiero que me lo dé, yo te pagué a ti para que me dieras el servicio. O sea, tú me estás diciendo que quizás contraíste la hepatitis B a través de las mordidas de alguien aquí y todavía quieres que te sigan dando mordidas. No, doctora, de ella. Porque es una diferencia, una mordida de un ratoncito a una mordida de un tiburón. Aquí yo tengo evidencia del médico de la hepatitis B. Tráemelo tú, por favor, Roberto. ¿Tú tienes testigos? Sí. Yo también tengo. Pásame los testigos de la demandante, Roberto. Hepatitis B positiva. What? Ah, pero mira quién entra, bestia. No le faltes al respeto. Doctora Polo, buenas tardes. Primero que nada, quiero decir, este hombre, alguien le tiene que enseñar a respetar a las personas, porque es un cerdo, un puerco, que no sabe respetar a las personas. Bueno, y aparte violento. No va a ser mío. Antes ese era de su mamá, pero no va a ser mío. Lo que quiero decir es, yo no soy ningún hombre, soy transexual. Okay. Hay una diferencia. Y este hombre, alguien le tiene que enseñar eso. Es un perverso también, aparte de eso, de ser mal educado. Ok, tú eres la segunda masajista que lo atendió a él. Yo soy la mejor masajista del spa. Ya tengo mucho tiempo practicando esto. Soy una de las mejores del país. Me dicen la pitbull a veces, mis clientes favoritos. La asesina. Ok. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta terminas tu testimonio y continuamos con el caso. No se vaya. Mi esposo me pidió que fuera al spa de esta señora porque yo tengo problemas de orgasmo. ¿Cuándo? ¿De orgasmo? Le pido de que me hagan este masaje de mordidas, pero aquí en los senos, que es donde yo siento. Otra perversa, ya mira con quién están casados. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con este caso de los masajes con mordidas, donde Andrea está demandando al cliente Antonio por la suma de $7,000 por los daños que ocasionó allí en su spa y además una orden de alejamiento para que este no se siga acercando a ellos. Doctora, mira, yo no tengo... A ver, Samana, cuéntame los detalles de lo que ocurrió ese día. Bueno, doctora, lo que pasó fue, yo entré porque mi patrona me pidió el favor que si yo hacía el segundo tratamiento de masajes. Entonces yo entré al cuarto, el señor ya estaba preparado. Yo le empecé a dar su masaje, le empecé a dar sus mordiditas en la espalda, del oído, todo hasta abajo, hasta que llegué a las nalgas. Y de ahí el hombre me pide, pensando yo creo que era ella,
porque es un perverso, quería sexo, yo creo. Me pide que le haga eso del happy ending, lo de John Travolta, que no sé qué. Eso, yo no sé. Yo pensaba, quería un final feliz. Él te pidió un final feliz. Sí, sí. Yo pensando que era es un perverso. Ah. Andaba buscando sexo. Entonces, yo le dije, no, yo no, no. Este es un lugar profesional de masajes. Hacemos masajes de manos, masajes de dientes, que es lo mejor, un masaje de dientes. Si la gente no lo ha probado, se lo recomiendo. Y este hombre pensó que era un lugar donde dan favores sexuales, no, donde se pasan cosas que no pasan. Ok, Samuel, déjame preguntarte, ¿tú tienes hepatitis B o has tenido hepatitis B alguna vez? Bueno, yo tuve esa infección hace como 10 años, pero yo tomé mi medicina y todo, ya estoy bien. Ahora no tengo nada de eso. Ok. Doctora, bueno, déjame decir algo. Yo no tengo nada con los transexuales. Si a mí me habla claro y me dice, mire, yo soy hombre y te voy a dar un masaje, I don't have a problem. Pero no era un man. ¿Ah? Era un masaje. He is not a man. Well, whatever it is. Él no es hombre. Yo sé, pero que me hable claro, que sea, mira, soy un transexual. I wouldn't tolerate it. Yo no lo hubiera dejado. Ahora, yo pensando que hago contrato con ella. No, no, tú tienes un problema. Es que claro, porque él quería sexo buscando con ella. Okay. Eso tú es tienes lo que testigo. Quería. Pásame el testigo del demandado. Tú estabas pensando en otra cosa. No, es lo que quería era sexo con ella, este por eso. Doctora Polo, lo que pasa es que estoy haciendo un trato con ella y se me aparece el personaje. No, trato conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Joan de la Caridad. Joan. ¿Y tú quién eres, Joan? Yo soy la esposa de Antonio. Ay, esposa de Antonio. Por mira, sí. Doctora Polo. A ver. Mi esposo me pidió que fuera al spa de esta señora porque yo tengo problemas de orgasmo. ¿Cuándo? ¿De orgasmo? O sea, que no me hace sentir bien en la cama, otherwise. Cuando voy al spa, que me acuesto, me relajo, le pido de que me hagan este masaje de mordidas, pero aquí en los senos, que es donde yo siento. Otra perversa, ya mira con quién están casados los pero dos. Yo pagué, ¿por qué perversa? Yo pagué, querida, yo pagué. Pagaron por masajes de la... Sí, pero lo pagué. ¿Y ustedes se creen que están pagando por prostitución? No, eso no es prostitución, doctora. No es prostitución, no es para mí es prostitución, porque ella me hacía mis masajes, o sea, las mordiditas, y después yo iba para mi casa a tener sexo con mi marido. Al ¿Y por qué final, no le pagaste a tu esposo? Esta descarada me dice que no. ¿Por qué? Porque soy negra. Pero además de eso, me dice que tenía la piel de pantera. Doctora. Esta descarada, doctora. Usted practica la ley, doctora. ¿Usted es contra, que es contra la ley. Hay una cosa que se llama discrimination. Esto es, doctor, el ejemplo perfecto. No, escúchame una cosa. Si aquí hay tanta discriminación y tanta loquera. Porque ustedes insisten en seguir yendo a este negocio. Exactamente. Bien simple, doctora. Esta titi que tú ves aquí, que es un caramelito de miel, me encanta. Me fascina. Ve a otro lugar y encuentras otra. No, yo te pago a ti por los servicios. No, ok, que yo te pagué porque mira, esto es bien fácil. Esto se termina bien fácil. Termíname los servicios que te pagué. Vamos a pasar al licenciado William Lucena, el sexólogo, y a la doctora Faride Ramos, por favor, internista, que pase a la sala. Eso es discriminación. Obviamente no respeta ni a su mujer, ni a nadie. Es un loco. A nadie. Ahora, yo les voy a decir algo. Ustedes, esta técnica a mí también me parece un poco descabellada. Es lo mejor para ayudar a la vida sexual de una persona. Ay, por favor, que vayan a ver un sexólogo entonces. O que se enamore de alguien que le guste. Físico, No. Esto es masaje de mordida. Ok. Que ayudan. Licenciado, hablemos de esta técnica y de esta... O sea... Esto no es una técnica. Esto es un encuentro que... Esto es una... manera como ella encontró que podía aliviar la tensión de la madre, ¿no? Cuando la madre le dice, escuchando bien el video... ¿Pero su madre? Es su mamá, pero no es una técnica. Porque una niña muerde a su madre, está bien. No hay una técnica de mordida. El efecto que está produciendo la mordida es el mismo efecto que se puede hacer con la digitopresión. Cuando uno hace presión en el músculo, entonces produce el mismo beneficio. Exactamente. O sea, no es una técnica, es que ya no está certificada. La mordida es algo sensual. Está componente es algo de sexual. Los labios. Estás Totalmente. Comprometiendo tu boca, tu Totalmente. Saliva, tus dientes... O sea, completamente de acuerdo. O sea, ahí no hay, eso no es una técnica. O una enfermedad, no tiene ningún parámetro, no está certificado, no hay ninguna organización que hable de que haya la mordida sea una técnica para como parte del masaje. Es más, que si yo fuera la organización de masajistas, yo estuviera en protesta sobre esto. Completamente. Porque vamos a la realidad, el mismo masajista se está exponiendo a un sinnúmero de cosas, doctora.
la higiene de las personas, uno no sabe cuál es. ¿Quién me cura la enfermedad? ¿No es algo nuevo? ¿Cuántas infecciones se puede agarrar el masajista nada más de estar mordiéndole la piel? La hepatitis B que me pegaste a cualquiera. Pero es que tú no sabes si ella te la dio. No, ¡silencio! Dígame. Sí, definitivamente a nivel de la mucosa oral hay demasiadas bacterias y virus. Dentro de ellos está la hepatitis B, la hepatitis C, inclusive el VIH, el herpes y un sinnúmero, inclusive el tétano, que se puede transmitir por mordeduras, porque hay un contacto saliva, puede haber un, la mordedura puede crear sangre, entonces contacto saliva, sangre, entonces son líquidos corporales que pueden transmitir estas enfermedades. Y tengo entendido que la mordida, por ejemplo, de un perro y de un lobo es más limpia que la mordida de un ser humano. Correcto. Yo lo que quiero es que me termine mi servicio, que me pase la neguita, que me haga toda la cosa, ese bomboncito. ¡Decisión del caso! Un caramelito de miel, una azuquita derretida, mamá. Ay, eres un viejo perverso, calvo y odioso. Pero a mucha, ¡cállate! A mucha honra. Ay, por favor. A mucha honra. Te concedo la demanda, pero le devuelves el dinero que no le trabajaste. O sea, que yo te concedo los $7,000 que tú me pediste, pero él se dio dos masajes nada más. Correcto. El resto del dinero, bueno, no se lo retorne. Tú le pagas los $7,000 menos lo que ella te debe a ti en 30 días. Y la orden de alejamiento la pongo en pie para que no te acerques más a este negocio porque tú eres un pervertido que no sabes qué hacer con tu perversión. He dicho, caso cerrado. Gracias. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado.